wrong with me? He's dead. Muy buena, tío. Muy bien, chavales, y estamos en Rainbow Siege. Amigos, hoy capítulo número 9 de Ranked Permadeath. Hoy tengo que decir que estoy bastante contento, la verdad. ¿El por qué? Pues bueno, no sé vosotros qué pasó en el día de ayer, pero a mí Vegeta me comentó en un vídeo. No digo nada. La verdad, me hizo un montón de ilusión, la verdad, no me engañaros. Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Vale, vamos a ver qué perros tenemos por aquí activos en ataque, qué perros tenemos aquí activos en defensa. Queda bastante poco para que finalice la serie, así que mientras vamos buscando partida en estas... ¿Cuántas partidas llevo realmente? No tengo ni idea, la verdad, de cuántas partidas llevo en esta serie. A ver si me deja poner esto, gracias. Me rango. Vale, llevamos apenas 26 partidas. Me parece bien. La verdad es que vamos como el culo, ratio de victorias. Pero bueno, amigos, lo he dicho, que estoy bastante contento porque, lo he dicho, me comentó ayer Vegeta en un vídeo que justo era reaccionando a él. Y oye, me alegró mucho, la verdad, me gustó muchísimo. Estaba yo en directo, estaba en un directo de promoción y tal en Twitch. Que pronto estoy en directo todos los días ahora y tal. Que sepáis que desde el día 16 de mayo hasta el 26 estaremos en directo con drops, ¿vale? Los drops son recompensas por verme en directo, ¿vale? Esas recompensas son dentro del juego en Rainbow Six Siege, ¿vale? Y dicho esto, me enteré y me dijeron: Camelo, ¿te ha contestado Vegeta? Yo en plan, no. Fui para allá y dijo: me cago en 10. Digo, qué barbaridad, me contestó. Digo, sí, sí, sí. Me puso algo así como: estoy aquí cotilleando, observando, o algo así, creo que me dijo. En plan, como que estaba mirando el vídeo, ¿sabes? Como que estaba ahí pisteando. Digo, yo encantado, la verdad. También te digo, el vídeo va increíble a nivel de apoyo, ¿vale? O sea, creo que no he tenido tantos likes en un vídeo en tan pocas horas. O sea, una barbaridad, la verdad. Pero una barbaridad, ¿eh? De hecho, voy a ponerlo por aquí. Es una barbaridad. Van casi 3.000 likes en 16 horas, tú. Que es una... Joder, es una locura para mí, la verdad. ¿Cómo? ¿Quién ha sido? Ay, perdón. ¿Qué? Perdón, digo, ¿qué está pasando por ahí? Me ha asustado, hombre. ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahora sí. Pues nada, otra vez que pegamos el ataque. ¡Qué barbaridad, tío! Vamos a ir abriendo el panel donde tenemos aquí todos los personajes para saber qué operadores podemos seguir utilizando y tal. Ese ataque. Vale, tenemos a... Bueno, tenemos bastantes atacantes. Me da igual que me pase aquí, la verdad. El litoral. Uf, no me apetece nada jugar litoral, no engañaros. Prosue, if, estos son los otros. Sí, te van a vetar, leer, guarida. Yo no quiero jugar litoral, la verdad, me aburre bastante. Nadie, los nuestros van a va por guarida. Vale, bien, vale. Es que no me apetecía jugar litoral. Aragón, vale, me gusta. ¿Tenemos Maverick vivo? No, no tenemos a Maverick vivo. Está bien muerto. Tenemos en ataque gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 operadores en ataque vivo, tú. Muy bien, Muy bien, la verdad, muy bien. Me gusta, me gusta. Y nada, que lo he dicho, que estoy muy feliz, muy contento. La verdad, muy feliz. Ayer el directo salió, la verdad, que increíble. Estuve grabando unos cuantos clips. No me metáis a montaña. Estuve grabando unos cuantos clips así para guías, ¿vale? Que tengo pensado hacer una guía de cómo jugar con escudos. Y esa guía de cómo jugar con escudos va a ser una guía de montaña, de bleach y de fuce, ¿vale? Todos los escudos. De clash no, porque no lo considero un escudo, gente. Al menos no se rige por las mismas reglas que se podría regir un escudo, ¿vale? O sea, no corre con el escudo por delante, no pega golpes cuerpo a cuerpo, es decir, no tiene nada. No tiene nada, ¿vale? Lo único que tiene de escudo es un escudo, pero ya está, ¿vale? No, no tiene nada más. Vale, ¿qué operador utilizamos en esta ronda, amigos? Pero todo, like arriba por más vídeos de Ranked Permadeath, que el último episodio ha ido un poco más flojito y tal, pero lo he dicho. Hay que mantenerse, ¿vale? Hay que mantenerse e ir subiendo. Vale, podemos coger a... Ah, bueno, sí que podemos coger, la verdad. Vale, podemos ir viéndolo igualmente. A ver, tengo varios escudos. Tengo incluso hasta un fuce, tío. Vale, me podría coger aquí un ace. Podría pillarlo, vale, podría pillarlo. Tenemos... Venga, vamos a pillar un ace. Vamos a salir directamente. Estamos bien situados, vale. Estamos estupendamente, estamos muy bien. Vale, pues listo, Eucalisto. Qué contento estoy, la verdad. Estoy guay, la verdad, estoy guay. Hay que tener cuidado de que no metan por aquí nada. De que cuando vayamos a pasar no nos metan un cepazo en el culo. Están acá, ya lo sabemos, nos escondemos. Tienen Capcan, vale, ese Capcan va a ser... Vale, por lo menos más que me lo ha dicho. O lo he visto por lo menos. Ese Capcan va a estar situado en la puerta justo que va hacia esa zona.
de la brecha. Por suerte no debería tener que entrar. Vale, ellos van a atacar por la zona de ático, me gusta. Hemos salvado todos los drones, muy bien. ¡Uy! ¡Te caes, te caes! ¡Salta y gira! Esa, bien hecha, chaval, bien hecho. Vale, pues salí, amigos, primera partida del día. Y pues poco más, la verdad. No he desayunado porque se me ha olvidado sacar el pan que tengo así para desayunar y tal. No quiero morir de primera, vamos a esperar un poquito. Ese es un... creo que es una de Serigel abriendo algo. Ya sea o una Valkyria. Me estaba probando a recolectar. O una Valkyria, ¿vale? Para el tema de cámaras y tal. O directamente... qué pena, tío. Qué pena, tío. Subite, guachín, subite, 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 que me muero. Vale, tenemos un chupito aquí, metemos hacia la izquierda. Vale, lo malo que esto está inhibido. Está inhibido, no voy a poder hacer nada. No, me podía haber cogido un fuce. Míralo, aquí he puesto las tres, tú, qué barbaridad. Vale, ¿cómo va ático? Va ático, va bastante mal. Vale, pues esto está increíblemente absurdo, tío. Vale, esto está bastante... qué susto, me ha pegado, tú. Esto para aquí no se va a hacer nada, ¿vale, gente? No tenemos esto, nos largamos mucho que está aquí cuando vayamos bajando. No deberíamos tener absolutamente nadie aquí. No me fío de que esté... era el origen que hemos visto, no lo sé. No, vamos a seguir subiendo, va. Ya ha muerto Iván, ¿dónde está? Ha muerto Iván, tío. Madre mía, qué coño. Está complicado esa gente. No puedo hacer nada, ¿eh? No, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, ¿eh? No puedo hacer nada aquí, de verdad. Creo que me salgan por aquí por la espalda. No puedo hacer nada, amigos. Sorry, guys. Nada, no puedo hacer nada aquí. Absolutamente nada. No puedo hacer nada de nada. No, no se puede hacer nada. Se ha muerto el que me tenía que quitar. Me he salido abajo de la puerta. Ay, no lo he escuchado. Fallo mío. No quería matar al personaje, de verdad, gente. No quería matarlo, quería perder un poquito de tiempo, tal y cual. Nada, no podía hacer mucho aquí, la verdad. Vamos a jugar, visto lo visto, más jugado el personaje agresivo. Paso de hacer estas mierdas, la verdad, de support para absolutamente nada. Porque muere la persona que no tiene que morir, ya como, pues vale. Tampoco podría ir hacia el otro lado porque estaba... estaba igual, estaba también electrificado, etc. Vale, pues tenemos un green vivo. Green vivo no lo... o sea, si tenemos un green vivo vamos a utilizarlo, la verdad. Vamos a... ya que estoy, vamos a marcar aquí que ha muerto Ace. Muy absurdo, pero claro, ¿qué hago en este tipo de rondas en las que literalmente se muere la persona que no tiene que morirse? Pues, pues muy bien, ¿no? Mira que he dicho, digo, vale, tengo otro en arriba en armería, creo que está la trampilla abierta y tal. Digo, debiera escuchar si alguien me abre abajo. Nah, no, no lo escucho. La verdad, no lo escucho. No pasa nada, la vida es dura, más dura es la verdura. Pero es sana, hay que comerla, en su justa medida, ¿vale? Soy team carne a tope. Me encanta la carne. No lo cambiaría para nada en el mundo. La gente que no le gusta la carne. Un poco rara, también te digo, ¿eh? Tengo una amiga que es vegetariana y digo, no me fío mucho, es un poco rara, ¿no? Me encanta la design de este juego. Está ahí girándome. Me mira y dispara sin que salga nada. Vale. Me gustaría ir por... coño. ¿Ha dicho? ¿El... ¿quién ha hablado solamente? O sea, el que ha hablado es el que el único que lleva aquí. Y ha dicho algo así que tengo solamente una kill ahí, una sola kill. Vale, no va a ser demasiado buena idea el que la AS venga por aquí. Dale, guachín, dale. Sí, he visto eso, lo sé.
Dale, amigo. ¡Dale! ¿Qué más quieres que haga? Joder, qué barbaridad. Destruye la mira, por favor. Haz lo que haga, destruye la mira. Vamos, destruye la mira. Vale, mira. Destruye la mira. ¿Ayudarás? ¿Sí? Tío, ¿es Ash? ¿Qué hace? Me está poniendo un poco nervioso, ¿eh? ¿Qué hace? No sé qué está haciendo, la verdad. Me está poniendo muy nervioso. Pues no podemos atacar ya por aquí. O sea, lo único que tienes que hacer es puto destruir la mira, tío. Destruir la puta mira. No sé, la verdad. Esto no es rango bajo, ¿eh? Que me dices... Vale, mi idea es literalmente meterme por Freezer, ¿vale? Vale, guachín, ¿qué me tienes? Ha bajado, vale, he bajado. Tengo que esperar un momentillo que meta más presión. No. Y esto todavía sigue aquí, mira, que me ha cagado todo tu... ¿En serio? ¿Dónde ha gastado los pepos? Para, no ha hecho nada. Joder, hermano, tío, joder. Me está jodiendo esto bastante, tío. Me está jodiendo esto bastante. Literalmente mi idea era... En fin. Nah, esto otra vez sigue aquí, tío. Qué locura, tío. Bueno, no pasa nada, va. No me jodéis el día, No me puto jodéis el día. Move, ping one. Go ass is inside. Menos mal, tío. 2 horas pegando vueltas, tío. Qué barbaridad. 2 horas para ir pegando vueltas, tío. Qué bárbaro. Ay, literalmente, después de haber visto esto, era ronda para un montaña, la verdad. ¿Visto lo visto? En fin, qué rabia me da, o sea. La verdad, o sea, es que me da igual perder a ganar las partidas, que me da rabia estas rondas absurdas. Van a estar abajo, un montaña, baiteamos C4s, vamos a baitear C4s. No lo sé, la verdad, no sé en qué estaba pensando la As, o si se le ha olvidado que era As. No sé qué ha hecho con los pepos luego. Ah, claro, sé lo que ha hecho la As luego. No, ¿qué ha hecho luego? ¿Qué ha hecho antes? El As no puede romper las miras porque pedazo de... What the fuck are you doing? What you say? O sea, ya me está acordando. One kill, boys, come on. I know you got it. Really? You are As and you throw your ability on this wall? Really? I didn't have my ability, otherwise I would have. With a mira on the other game? Really? Yeah, I used it on the wall outs on the No, garage. No, you're amazing, you're amazing. Yeah, nice. There you go. You're literally on 1 or 0. You're on 0 kills, bro. What are you talking about? Yeah? 0-2, you're shit. And you're Monty. Oh my god, and you're Monty. Who? Who asked? Yeah, I'm so old. Es retrasado, o sea, me refiero, o sea, se pone con una puta as a pegar un pepo aquí cuando literalmente no es necesario. Luego se pone a pegar el pepo al otro lado. Es totalmente absurdo. I'm cheating. Clipping it. Shut the fuck up, fucking silver. What did you call me? A silver? Qué barbaridad, I'm fucking 2 games away from emerald, my friend. Qué barbaridad, te lo digo, Vale, si estos me cubren, no va a cubrir. Necesito que alguien cubre y me meto para la izquierda y echo ahí al tío este. Eso no me va a servir de nada, la verdad. Vamos a aguantar un poquito. Son retrasados, tío, pero... No tiene sentido. ¿Por qué hablo con ellos? No tiene sentido. Tengo la pen preparada igualmente. Vale.
On a ping. Wow, 1 HP on that lobby. Okay, on ping. On it. Nice. Are you with me? What about it? Well done, well done. I cannot believe I died, I'll be honest. My aim there was fucking awful. Mira, amigo, no me importa, ¿verdad? Que sí, que eres una pedazo de basura. ¿Por qué coño me pongo a hablar con ellos? ¿Por qué hablo con ellos? ¿Por qué intento debatir con ellos? Es como si una persona, no sé, tío, de la edad moderna se pone a hablar con cavernícola. Intento picarle algo que ellos no van ni siquiera a comprender. Jaja, no, no, yo que hacer mamut. Yo que hacer mamut. Tú no que hacer nada. En fin. Vale, amigos. Un capcancito. Capcancito. Qué barbaridad, tío. Lo dicho, no tiene sentido, ¿verdad? Es que me pasa muchas veces, como intento dialogar, intento debatir con gente, que es como... ¿Para qué? Si no... No lo entiende, no lo va a entender. Este tío tiene. Va a poner esto aquí, es bastante típico, de hecho es lo que ha hecho él mismamente antes, o sea, el propio casco lo ha hecho antes. Pero bueno. Mínimo, consejo, gente, mínimo pones un par de trampitas en cada puerta, ¿vale? Lo suyo, de que si se las comen, al menos que sirva de algo. No hay drones ninguno, ese torrete. Vale, he intentado así buscar drones rápidamente, a ver si tal. Y luego ya esta, vamos a intentar ponerlo en esta. Me ha dado tiempo. Vale, tiempo perfecto entre que se quita el drone de la fase de preparación y empieza la gente. Si había algún drone aquí, no se ha dado cuenta de que llegaba. Vale, habría que poner algo aquí. Sorry, gracias. Eso no ha abierto mal. Esto está bien. Me voy a quedar yo en esta pose de ático. No me gusta demasiado. Me voy a quedar yo acá. Me encanta con mi movimiento tan ortopédico de querer saltar encima de la mesa, gente. Y lo he hecho querer saltar encima de la mesa. Cubre de aquí, amigo, cubre de aquí. Y no poder, o sea, esto sí, me he girado y no podía estar. Puerto doble, o sea, ventana doble. Thanks for telling me. Oh no, he's just fucking. Ventana doble. Done some madness. He's on roof now. ¿Ático a alguien? No. Ese te voy a estar mirando ático, eh. No, ¿por qué se ha ido el mute para acá? Le van a saltar ático, me van a comer ático. Estoy mirando aquí porque si mira abajo me ven el láser, ¿vale? Attic. Vale, ático 1. Que si comen ático me van a meter C4, el C4, C4. Terrible C4. Bueno, no deberían saber de long armed it, he would have killed him. Unlucky. No. Y este. Bueno, in B. Sí, se ha colado. Into your left. No, qué pena, vale. Qué pena, Capcan, la verdad, qué pena, Capcan. No han entrado nadie por donde. No han hecho nada básico, pero nada, perdón. No han hecho nada básico, tío, nada. Bueno, sí, lo único básico que han, perdón, lo único básico que han hecho ha sido entrar por ático. No han abierto, lo han vendido de una. Así que muy bien. Vale, ¿qué podemos jugar para quedarnos nosotros allí? ¿Tenemos una Frost? No. Una Clash tampoco. ¿Quién se ha ido de los nuestros? Ah, ha regresado. Ah, pues se había ido antes. Una Melusi podría estar bastante. Go basement. ¿Quiere ir basement? Pues no voy a hacer ni puto caso, la verdad. Vale, magnificada, tenemos eso. Granada de impacto, vamos aquí, perfecto. Vale. Una Melusi está, ¿verdad? Vale, sí, sí, no la voy a liar, perfecto, vale. Tiki, 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 tiki. Bien hecho, fallo mío por haber sobrepiqueado, es decir, he piqueado, matado la Twitch.
Era lógico, me iba a picar de allí y he sobrepiqueado. No tiene sentido eso que he hecho, ¿vale? Lo segundo, no tiene sentido. La verdad, no tiene sentido ninguno. Por eso ahí, entonces es mi culpa. Entonces es mi culpa, fallo mío. La verdad. Vale, ¿dónde pongo las melusis? Lo he cogido, pero sin saber muy bien por qué, ¿sabes? Esto debería... Perfecto, llega de sobra. Vamos a poner este también acá. Vale, esto lo vamos a poner aquí. ¿Qué alcance tiene esto? Sí, vale, para que cuando este tío vaya avanzando tenga que mirar hacia acá. Vale, es que si lo pongo aquí, el tío directamente mira aquí y puede romperlo a la vez, ¿vale? No sé si... No sé cómo de buena opción es eso, pero bueno. Y otro ya si acaso acá. Sí, está perfecto. Vale. Recuerdo que aquí me podía subir. No, no es recoger. Era con aquí encima. No me sé capaz. Vale, me voy a ir yo a ático para que no vendan ellos. Vale, esto hay que cerrar al menos uno, tío. De cerrar al menos uno. Esperemos que hayan cerrado ático. No han cerrado nada porque hay 5 refuerzos abiertos. Vale, sí, no han cerrado, vale. Vale, así gracias. Un poquito de cobertura para mi pana, que no lo maten. ¿Está abierto? No, ¿qué coño? ¿Qué? ¿Qué han hecho en la brecha? ¿Qué han hecho? ¿Está la mira buena? Sí. Venga, amigo Ryan. Nice. Tengo las manos nerviosas. Las manos, en plan, sudorosas. Ahí no puede haber nadie. Aquí nada. No hay cámaras. Está rapeando, pero no sé dónde. Echo un poquito para atrás, no deberían darme a ningún lado. ¿Sí están de verdad? Sí, vale. Vale, estamos bien. Vamos por saco. Pero eso es un poco sobrepiqueado. Vale, podemos aguantar aquí. No tengo que hacer mucho más. Toma por saco. No tiene sentido eso. Vale. Hay uno más, ¿eh? Ah, pero claro, no lo sabe. Vale. Vale, uno ático, otro aquí con nosotros en no saber dónde. Me quiero secar las manos, tengo sudando, tío. Voy a aguantar aquí lo máximo que pueda. Bien hecho. Podría haber aguantado el otro de mi compi, creo que era el Lesio. Podría haber aguantado y no haber tenido que ir aquí a un 1-2, ¿sabes? Pero bueno. Suerte que tengo nervios de acero, no hay problema. Tranquilos, chicos, te lo soluciono, ¿vale? No sabré hablar, pero otras cosas me imagino que sí. Vale, amigos, venga. Si finiquitamos esto aquí, me parece increíble, la verdad. Si lo finiquitamos, de dioses. Vale, lavandería. Tengo un mute. No sería mala idea un mute, la verdad. Aunque una melusi voy a pillarle igualmente, ¿eh? Esta melusi vamos a pillarle igualmente. Esta skin no me gusta nada. Prefiero así una azulita, me gusta. Un azul... azul. No soy de eso de... Bueno, sí, iba a decir un azul turquesa, pero esto no es un azul turquesa, es como un azul apagadillo. Un azul acuamarina, ¿vale? No, caramelo, eso no es azul acuamarina, eso es azul cielo en día nublado de Panamá. Diga, tienes razón, tío, la verdad. Perdona por no saberlo.
¡Papam! Vale, vamos a cerrar las trampillas y enviar mientras a pensar en dónde coloco los... los melushis, ¿vale? Los Banshees. Muy guapo el Banshee, el nombre de Banshee, me gusta mucho. Banshee. Banshee. ¿El Banshee no era como un fantasma o algo así? Creo que sí, ¿no? Vale, vamos a poner este justamente acá. Aquí un poquito más cerca. Vale, llegaría todo perfectamente. No hemos reforzado nada otra vez, tío. Vale, eso sí. No tengo los otros. Vale, Freezer y principal, imagino. Incluso, sí, principal. ¿Está encerrado? Bueno, vale. Aquí y principal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Careful on main. ¿No puedo verlos? Está muy deep igualmente esto, ¿eh? Buena main. ¿Qué han hecho aquí, tío? Esto no me gusta nada lo que se ha hecho aquí, ¿eh? Bueno, Freezer, with you, Kaid. Ah, Kaid, ¿quién coño coge así aquí en ese ángulo? ¡Qué absurdo, tío! ¿Quién coge este ángulo aquí, tío? Eres puta basura, hermano. ¡Qué puta basura! O sea, de toda la puta vida, el Kaid, o sea, la persona se mete encima de la caja para ver el ángulo hacia la escalera. Pero nada, esta gente es puto monger. ¿Qué rango es esto? ¿Qué rango es esto? El Olinaz es ese, ¿no? Olinaz, ese es Platino 2, su rango máximo. ¿Qué mierda es a veces este tío aquí? Qué barbaridad, tío. Eso de los cojones ganar, tío. ¿Qué coño? ¿Qué sin sentido no saber hacer cosas básicas, cojones? Qué barbaridad, tío, qué barbaridad. Vale, han muerto 4 operadores. Literalmente 2, 3 de ellos sin puto sentido. Vale, si subimos de rango podemos salvar a 2. Tengo un equipo sordo, dicen por aquí. Ahora me dice justo, sí, aquí voy a dárselo a este y a este. Vale, no sé qué puntos. Deberíamos subir de una. Que no sé en qué rango punto estamos. Sí, vale, sí, vale. Platita trie. Vale, ¿cuántos están todavía? 95, dan una barbaridad todavía. Vale, vamos para atrás, hacemos esto. Lo siento mucho, gente. Digo, creo que se me ha colado alguien por principal, porque he escuchado una con E6, o he escuchado una explosión, o he escuchado abrir puerta para aquella posición. Tengo que coger esa posición ya. Ace, más muerto. En fin. ¿No le he dado? No, soy mongolo. Green, 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 green. Green, 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 green. Melusi, Melusi, Melusi. Ya sabéis que no puedo salvar a operadores que acaban de morir, ¿vale? Vale, Melusi y Capcan. Vale, vamos a hacer la foto rigurosa de todo esto. Pero antes tenemos que salvar 2 operadores, un atacante y otro defensor. Vamos a salvar, vamos a salvar una caveira, va. Me apetece un poco de jarana, un poquito de sandungueo. Y atacante. Mira que se hace fotitos, Alex. Qué máquina el tío. Pues atacante me da bastante igual cualquier operador, qué barbaridad. Una osa, va, una osita. Una osa. Vale, pues esto listo. Tacata, foto rigurosa, foto rigurosa. Viene la doña. Hola, cariño, buenos días. Sí. ¿Qué vas a apuntar? Cosas, interesante. Vale, he hecho la foto rigurosa, creo que sí. Voy a quitar estas pantallazos. Vale, sí, los voy quitando. A ver, claro, es que así creo que es lo mejorcito que nos puede pasar, ¿no? El plan de perder 4 operadores y luego salvar 2 porque hemos ganado. No está mal perder 2 operadores por partida, está bien, ¿vale? Pero da rabia en ciertas ocasiones, ciertas cosas, como pudiendo hacer las cosas bien, porque se hacen mal. ¿Verdad, cariño? Aru, más así. Aru. Aru. Llévate a la mochuela para allá. Ah, vale, estás por aquí. Pues lo dicho, gente, oye, bien, la verdad. O sea, pensaba que este capítulo iba a ser duro, pero hemos empezado bastante bien. Hemos empezado flojo, hemos empezado bastante fríos. Pero, oye, pero bien, ¿no? No sé cuánto hemos quedado al final de esa partida. No me he dado cuenta. Ojalá hubiera aquí como una especie de... O lo hay.
No, todavía no. O sea, lo van a poner en plan para ver tus estadísticas y tal. De última partida, tal. Y así ver los resultados. Estaría muy bien. Creo que lo van a poner, pero a saber cuándo. Gente, creo que lo he comentado. Creo que sí, igualmente. Lo digo de nuevo. El día 16 empiezan los drops en mi canal de Twitch, ¿vale? Del 16 al 26. Es lógico pensar que si el 26 se acaban los drops es porque el 26 presentan la nueva temporada, ¿vale? Que no significa que vaya a venir ya la nueva temporada, pero sí que nos van a presentar todo lo que se viene en esta nueva temporada, ¿vale? No tengo mucha ilusión por lo que se viene, la verdad. Más que nada porque este año ya sabéis que para mí, lo comenté, bastante decepcionante en cuanto vimos el año 9. Pero bueno, siempre puede haber sorpresas, ¿no? O eso espero. Si no, va a ser bastante lamentable. Porque la mejor temporada del año era la temporada número 1 y prácticamente ya va a terminar. Igualmente se me ha pasado volando, ¿eh? Pero volando. Pues nada, amigos, esto no empieza. Voy a hacer una pequeña pausa mientras voy viendo comentarios. Madre mía, gente, me estaba cansando. Han pasado para vosotros nada. Ipso facto. Para mí han pasado 6 minutos desde que he cortado. Qué barbaridad, tú. Qué barbaridad, 6 minutos. Para luego coger y perder 8 perdedores en esta ronda y perder todo. Qué barbaridad. Vale, tenemos Champions, Diamantes, etc. Pues estupendo, vale, lo nuestro. Me interesa más que tengo en el mío que en los otros, la verdad. No por nada, ¿eh? Vale, tenemos un... el señor Shadow. Está su rango actual, tiene modo streamer, ¿vale? Su rango actual es bronce 1, ha hecho 14 partidas, 64% de winrate. La verdad es que mi winrate es una mierda, ¿eh? 44%, qué barbaridad, tú. Qué barbaridad. En fin, la vida. Vale, pues a ver qué tal, amigos. A ver qué tal. Son varios. Son amigos estos. Vale. Voy a ver si hay algo aquí sospechoso. No, no veo nada. Cades normales, sin más. Creo. Sí, no veo nada raro. Vale, pues. Vale, ¿qué vamos a utilizar, gente? Buah, es que está ahorita. Está aburrido, ¿eh? Casi se me olvida que estábamos jugando. La verdad. Otra en ataque. Qué raro, ¿no? Vale, en ataque, ataquiño. Es el mapa de consulado. Consulado, vale, estarán arriba de primeras. Vale. Vale, podemos entrar desde la zona de visa u oficina. Vamos a entrar desde oficina, yo creo, sí. Ahora bien, ¿con qué? Esa es realmente la verdadera pregunta, querido Waxon. La verdadera pregunta. Vale, vamos a entrar directamente desde aquí. Pero ni me acordaba que se podía hacer esto. ¿Sabes lo peor? Que esto me di cuenta por Vegeta, tío. Que se podía, si tú tocabas aquí, se hacía así. Ahora, claro, no me acordaba, tío. La verdad, gracias Vegeta por enseñarme tanto. Vale, pues un dron de Twitch. Vamos a ver dónde Twitch, a ver qué ocurre, ¿vale? A ver si con un dron de Twitch podemos hacer algo. Metemos mucha información, rompemos todo lo que sea posible. Yo voy a intentar romper todos los dispositivos desde fuera, si puedo, ¿vale? Si es que puedo. Bueno, gente, no he desayunado, tío, porque se me ha olvidado sacar el pan, estaba congelado. Y cuando lo he sacado, pues ha sido directamente 20 minutos antes de empezar a grabar. Y he dicho, digo, con la hambrecita que tengo. No pasa nada, va. Gracias por la cámara, tío. Muy bien, ¿eh? Nada, increíble, tío. ¿Por qué señalar las cámaras? No me da muy buen augurio, esto. ¡Ah! Fallo mío, gente, lo siento. No me da muy buen augurio, No, por lo que sea no me está dando buen augurio. Lo he dicho, el equipo Shadow este... no sé yo, Malas vibras me está dando, bastante malas vibras, tú. En vez de poner a dronear ahora a coger información o algo, se van aquí a hacer gilipolleces, tío. No sé. Malas vibras, la verdad, malas vibras. Sí, porque le veo que no le escapa. Tranquilito, qué grande esto, ¡Mírale! Vale, aquí cogemos toda la información posible. Ay, me he quedado enganchado, gracias. Marcamos primero. Vamos a intentar buscar todas. Vamos a guardar este mientras por aquí. Vamos a tirar. ¿Eso qué ha sido? No me olvidé. Ahí la han dado. Vale, vamos a ir mientras tirando todo, ¿vale? Rompiendo todo. Nice. Hemos roto dos trampas. Let's go. Tres trampas. Sí, vale, me ha visto el otro. Tenemos una más. Toi, tu me la tambo français, toi.
Es un non-pole. Vale, gracias. One on B, conector B. Holding yellow. Two on B, two on B. Vale, venga, venga. He roto, creo que tres ha sido. Aquí las ha tirado. Las son pin 5. Bien, amigo. ¡Ay! Oh. ¡Miguel! Oh, we really got him. Ah, got him. En fin. Vamos a ir, amigos. Yo, permadeath. You don't get nasty. We're kind of cute as well. Porque habla así, como si estuviera haciendo cosas. Por favor, no, vale. What happened, bros? Vale, muy bien, oye, sabemos que está rompiendo todo. Lástima para ese Jäger que pusiera lo que pusiera, se le iba a romper. En fin, la vida es dura, ¿no? Iba a decir, menos mal que no ha puesto el culo. No, ¿eh? Pero sin mirarse, ya sabéis, que si no, en fin, cositas. No, no os miréis los ojos, ¿vale? Desde que no os miréis los ojos, no pasa nada. Todo bien, ¿vale? En fin, amigos, vamos a ver. Oh, thank you. Ah. Okay, that's more than enough. Yes, sir. Lo peor que está para allá, Ángela, me estaba escuchando y decía, este es gilipollas que hace, tío. Este retrasado que le pasa, tío. Está bien, ha desayunado. ¡Hostia! Aquí vale 360. Mira, mira, mientras que ganemos así no me importa que hagan gilipolleces. Digo, que hagamos. ¿Por qué? ¿Por qué habla así, tío? Es que ese no creo que esté fingiendo. Es que ese no creo que esté fingiendo, eh. Bueno, hay un poco gorila, está engorilado, está engorilado, eh. Ve, yo creo que ese que no está fingiendo, eh. Vale, ahora sí que sí. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Ahí estamos. ¡Nos metemos! Pumpkin on ping, ping 5, careful. Sabar Curry. In vibe. ¿Cómo está? Vale, vale, vamos a buscar cositas por aquí. Vamos a correr rápido. ¿Tiene Capcan? No lo hemos visto. Vamos a intentar comer esta posición, que es la que siempre están ellos. ¿Dónde viene a acabar aquí? On pin 5. He's holding you, careful Fortnite. On pin 5. Vale. Vale, vamos a quitar aquí lo máximo que podamos. Vale, lo siento por estar aquí tan... Joder, haciendo funciones de super, pero oye, si podemos estar directamente matando a todo el mundo mientras están... Estoy limpiando, perfecto, ¿sabes? Nice. Play, guys. Nice. Yeah, let's go. Fortnite, so good. Muy bien. Lo he dicho. She sucked booty. What the fuck. Es que se tiene la típica voz así de chaval, así como jovencito, ¿sabes? No sé qué llamamos de jovencito. No en plan de hombre, sino chaval que se está haciendo ahora un hombre. Y en fin, la vida. Vale, pues están 4-2-0. Vamos ganando los ataques, muy bien, ¿eh? Si llegamos así hasta diamante, yo encantado, ¿verdad? Aunque no creo que el estado de serie dure tanto, porque ya hemos quitado a gran baza de 1, sacrificar operadores, y 2, digamos, rescatar operadores, o sí, resucitar operadores gracias a los likes. ¿Que todavía sigue funcionando eso? Sí, pero ya hemos quitado 10.000 likes, ¿sabes? Y hemos salvado 10 operadores, también te digo, que gracias a eso continuamos la serie. No sé qué es eso exactamente, ¿verdad? To get blowed, ¿vieron? Voy a buscarlo con vuestro permiso, así que a mí me gusta mucho aprender y tal. Get blowed. Get blowed. ¿Era blowed? What's talking about you? Blowed, con W. ¿No lo escucho en la vida o sí? Arado. De arar. Este tiene que ser arado. That's really good, yeah.
No entiendo muy bien, la verdad. Like, ¿sabes lo peor de esta partida, gente? Que en el momento que empecemos a perder, me van a sacar el que yo voy 0-0-0. Digo, joder, estoy dando mucha info. Estoy quitando muchísima información, o sea, estoy dando mucha información, estoy quitando muchísimos de todo, ¿sabes? Pero bueno. En fin, es lo malo, ¿vale? O sea, aquí por load of cum on your face. Creo que hay un poco demasiado. Vale, en fin. Ha dicho que quiere hacer no sé qué en cara de alguien. Y sé que es eso de lo que ha dicho, pero no voy a traducirlo. Vale, gente, que lo he dicho, que aquí vamos muy bien. O sea, vamos 0-0-0, eso es lo malo. Y vamos bien porque vamos ganando la ronda. Si fuéramos perdiendo, pues estaríamos. I wonder what they're gonna do. This whole fucking huge hole. I wonder. Ah, that's me cago en 10, tío. Oh, well, they kinda suck. Yeah, that doesn't really work. Ay, me han roto, tío, qué barbaridad. Qué barbaridad, tío, me han roto. O sea, no sé muy qué ha sido exactamente, pero me han roto. Es lo que cuenta. Juego de cobertura, ¿vale? ¿Qué importa? No. Vamos, down. Sé que tengo una empala, tío. Dude, a zoomy boomy. Estoy muerto, eh. Yo, Twitch, the stress is crazy. Oh, this guy is so good. On ping a ring. Hard right, Ash, hard right. Nice. Well play. Oh, this Ash is so good. Estaba bastante escondido. Muy bien, oye, muy bien. Oye, qué diferencia de equipo, eh. Qué diferencia de equipo, tío, muy bien, la verdad. Me la he jugado bastante, lo dicho. Estaba disparando toca, 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 toca. Más que nada para evitar que esa es otra cosa que mucha gente nunca tiene en cuenta. Pero al final lo que tiene este juego es que te guías mucho por el sonido, ¿vale? Si tú escuchas que alguien está plantando, empiezas a disparar, ¿vale? Si tú escuchas que alguien está haciendo algo, pues empiezas a actuar en consecuencia, ¿vale? Mira, ya que estamos, vamos a aprovechar una clase y así ya sí que sí finalizar esta partida. Y cuando he visto que estaba plantando, digo, voy a hacer el fuego de cobertura. Lo malo, que si te das cuenta, ha sido el momento que he dejado de disparar cuando lo han matado. ¿Por qué? Porque han escuchado que estaba plantando, ¿sabes? He empezado tonto, tonto, tonto. Luego ya he empezado como a gestionar un poco mejor la... Bueno, a gestionar mejor. He empezado a gestionar la munición, ¿vale? Porque me quedan pocas balas y he dicho, digo, vale, digo, como no... como no empieza a gestionar las balas, en el momento que necesite cubrirle, no voy a tener que... balas para cubrirle. Efectivamente, ha sido ponerme a recargar y lo han matado, tío. ¿Ha vuelto? Sí, ha vuelto el otro. Vale, podríamos poner este acá. Voy a poner este aquí, sí, 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 sí. Me voy a quedar yo con esta posición, ajá. Me gusta, y este para aquí atrás y listo. Sí, 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 me voy a quedar yo ahí en la zona amarilla. Refuerzos antes que nada, por favor. No la liemos. Vale, y... A ver, tendría que poner... Tendría que abrir las rotaciones hechas para mí, tío. Si no, la voy a liar. Vale, cerramos aquí, abrimos la rotación ahí atrás bien abierta para que podamos pasar 100% con el escudo equipado. Claro, se han ido todos fuera, tú. Vaya, ahí puedo pasar perfectamente, diría. Vale, se ha ido uno, pues perfecto, tío, gracias. Vale, vale, tú te quedas aquí. Amarillas tenemos a este, atrás. Vale, voy a ver dónde no están cubriendo y me quedo yo. Vale, han regresado al punto, me gusta. Dice, finalicemos esto rápido para que él sea baneado. Hace esto. Vale, voy a echar para atrás. Para que me peguen desde allá. Vale. Me quedo yo aquí guardando el cuartel. Joder, no sé qué me estaba dando tanto, tío. Menos mal. Vale. Tenemos al menos a dos personas allí. Eso es un sledge, puede ser, o un Thatcher. Opto más por un Thatcher, ¿vale? Voy a aguantar aquí, ¿vale? Ellos tienen bastante bien controlado la zona de principal, o sea, la zona de la brecha. Yo estoy bien aquí, puedo ir controlando todo. Eso sí, me voy a curar. Un sledge, creo que es. Gracias.
Voy a ir para atrás de nuevo, no me fío. Vale, dos en brecha, un Ace y un Thatcher, creo que es. One with me. He's dead. What the fuck? Una class boy. ¡Buena tarea! Tiene cuidado con back, Tiene que ir para atrás, cojones. I hear him, he's upstairs. Incoming. ¿Cómo sabía que me cargaba el back? Qué barbaridad, tío. O sea, el back, perdona, creo que era la Alice. Well play, guys. Yay. Muy bien, oye, muy bien, Partida facilita, no ha muerto ni un solo operador. Está muy bien, la sí, la hooray, hooray, hooray. La parte más cerca que hemos estado de morir ha sido cuando hemos metido ese puso con Twitch, ¿vale? Que lo hemos metido después de que mataran al plantador y etc. Vale, pues otros dos operadores que podemos salvar. Muy bien, oye, muy bien. Qué capítulo increíble, ¿no? Vamos a dárselo a Fortnite y a Oz, que son los que más se han comunicado, tío. Vale. No sé qué punto nos hemos quedado antes. Me imagino que vamos a poder salvar a otro por el... Sí, deberíamos, la verdad. Subiremos de rango. Uf, no sé. Ice, ¿ves? No sé. A 4 puntos. No, no, no. Pues no salvamos de milagro, tú. Claro, de milagro. O sea, nos hemos quedado antes en... En 4 puntos solamente. Bueno, no pasa nada, venga, va. Vale, gente, vamos a por la tercera partida. Muy bien, llevamos... Joder, llevamos nada y menos. Y fíjate, nada y menos, llevamos de tiempo y 2 partidas. Y si no... Oye, muy buena, eso de Clash va a ir para Short 100%, la verdad. He visto que había una Claymore. Luego he visto que estaba él y he dicho, digo, one with me. Digo, nah, digo, he's dead, en plan, está muerto. Ni vengas, no te preocupes. Es lo bueno de conocer los operadores también en ese aspecto, ¿sabes? Que sabes que si te metes contra la Claymore, el que se va a morir es él, siendo tu Clash, obviamente, un escudo. Bueno, siendo Clash, otro escudo no puedes. Así es esto, amigos, así es esto. Es como, pues, vale, y encima te puedo ralentizar para que no te vayas, pues ya me contarás. No es la mejor opción. Muy bien, la verdad, muy bien. Vale, tenemos diamantes en el otro equipo. Vale, tenemos a los equipos Shadow en nuestro equipo, ¿vale? Team Shadow está por aquí. Vale, muy bien, me gusta. Aunque me gustaban los otros, me han gustado los otros tíos. Vale, consulado, sí, lo metamos. Más que nada porque acabo de jugarlo, si no, no me importaría jugarlo de nuevo. Vale, llevamos unos 45 minutos apenas, 40-50 minutos tú. En estos 2 partidas, vamos ya para la tercera. Vamos muy bien, la verdad. Muy bien, de casi acabar la serie a... Increíble, ¿no? ¡Oregón otra vez! Vale, bueno, no, lo he dicho, me gusta. Empezamos en defensa, qué bien. Vale. Iremos arriba del todo. Melusi murió, la mataron en el antiguo, antes, en el mapa de antes de Oregón. Una cabina aquí es que no me interesa nada, tío, porque ellos no van a estar... Un Bleach. Bueno, no sé. Bueno, a mí me da igual, que vete lo que quiera. No me importa. Igual me pillo un mute. Igual me voy a pillar un mute. Sí, en esta posición aquí en Oregón me es fuerte. Un mute viene muy bien, la verdad. Viene incredible. Incredible. Vale, a ver qué meter en defensa. Quiero coger o un mute. Un Oryx viene bastante bien también, Un Oryx viene muy bien. Si alguien se coge un escudo en nuestro bando, o sea, un escudo me refiero, un escudo desplegable, me meto con un Oryx, Voy a cogerme un Oryx y me voy igualmente por ahí. 100%. Me quedo en ático. Me gusta. Luego puedo rotar bien por la trampilla de ático, etc. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Vale, vamos a pillar de mimeras. Este vamos a asegurarnos. Perfecto. Vale, aquí ya que estoy, vamos a poner a Oryx con esta skin de moradito. Y ya está, ¿no? Aquí esto y ya está, no podemos equipar mucho más. Esto para correr bastante más. Esto sí, por supuesto. Y esto... Coño, le he pillado para hacer algo más de daño. Que tenemos solamente este daño 31, qué poco, ¿no? Sí, tenemos muy poquito daño, tío. Vale, gente, venga, vamos a ver qué tal esta tercera partida. Hello, guys.
Vamos a hablar con la gente, a ver si tienen micros. Deberían tenerlos, obviamente. Sí. Estaba viendo, digo, sí, digo, tenemos alguien para romper. De hecho, tenemos dos personas para romper, pero bueno, no me importa estar así ahora mismo. ¡Parece lista! Vamos para allá. Voy a hacer esto mientras. Un segundito, gente. Es que tengo esta mierda aquí. Ahí está, me estaba molestando. Tenía abierto lo de las estadísticas y me estaba molestando. No veía bien la información del OBS, del programa de grabar, ¿vale? Vale, pues vamos a quedar nosotros en ático, ¿eh? Vamos a dejar si podemos aquí. Uf, voy a ir tarde ya de tiempo. Estamos increíbles ya. Vale, esta vamos a meterla aquí en blancas. Así que sí, nos piramos. Yo, smoke, move. Muy tarde, pero bueno, lo bueno es que puedo rotar bastante bien. No voy a poder subirme. Bueno, como puede, sí voy a poder. Ya, ven, corre, 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 corre. Vale. Tienen drones aquí, ¿vale? Me voy a agachar, voy a intentar no moverme. Lo malo es que no he roto los cristales. Vale. Ahí nomás, ¿eh? ¿Está así desde afuera? Tenemos otro más abajo, me parece. Muy buena, tío. Qué buena rotación ahí. Vale, pues aquí no va a entrar nadie más. Más que nada porque me he cargado el Zachi y me cargo otro más. Tío, por favor. Vale. De momento no puedo hacer mucho más aquí, ¿eh? Me voy a pirar, a ver si puedo rotar tranquilamente. Esta es mi rotación, ¿vale? ¿De Aeronautic? ¿Trophy? No, no puede haber entrado en el ático. Está la ventana cerrada y no la he abierto aquí. Me voy a colar por aquí, ¿eh? Careful, Natic, careful. On trophy. Y me puse al retrasado. ¿Pero por qué me puse a esa pedazo de honor? ¿Qué sentido tiene que me puse? No tiene sentido que me haya puseado, ¿eh? ¿Qué es el sentido que me haya puseado? ¿Qué absurdo? ¿Por qué me pusea? Qué absurdo que me puse, te lo digo, ¿Qué sentido? Qué mal, gente, que hayamos perdido esta ronda, tío. Va a pillar un mozi. Aunque no es lo mismo, pero bueno, así me lo quito encima. O sea, no tiene ningún sentido, gente, me refiero. Han entrado por ventana doble. Han hecho nada. Han puseado para allí, han entrado por ventana doble. En lugar de coger y simplemente coger posición, coge y se pone a pusear. ¿Qué sentido tiene? Qué absurdo. Te lo digo, es muy absurdo, no tiene sentido ninguno. Esto recarga a tope. Vale, lo malo es que no tenemos balas. Vale, bueno, hemos perdido a Oryx, lo apunto. Oryx. Estaba intentando recopilar información, pero no nos han dado nada, tío, de información los nuestros. Para saber dónde estaba. Estaba escuchando gente por ático, pero no lo sé. Digo, vale, están atacando desde trofeo. Digo, no. Luego hemos visto que no atacaban desde trofeo. Han entrado directamente desde. ¿Qué estoy reforzando? Vale, está bien. De hecho, han atacado directamente desde ventana doble. Digo, pues muy bien, nadie dice nada, etc. Qué pena, la verdad, qué pena. Vale, lo suyo sería irme de aquí para cubrir exactamente lo mismo que antes, pero bueno. Yo, guys, Super Rotation. Tío, el equipo se ha adoptado a FK, qué coño.
No me está gustando nada esto, tío. No me quiero cabrearme, eh. You, Shadow, come on. Ha entrado desde aquí. Es que mira, ¿qué han hecho? Es claro, es que así, haciendo esto, es como han entrado tan rápido. Se cuelan. Y... on ping, please. Uf. You don't have? No tiene nada, tío. No quiero gastar el C4, tío. No quiero gastar el C4, tío. La verdad, no quiero. O sea, visto lo visto, no quiero gastar el C4 con esta gente. Cominatic. Vale, ahora van bastante más lento, eh. Brava, come meeting. Tú, déjate de moverte, tío. Tienes la ventana doble detrás, tío. Vale. Vale, han roto el drone, qué pena. Seguramente ha sido el de blancas, ¿verdad? Me parece que sí. Incluso el de allí, no lo sé. Lo he tirado bien. Sí, va, está perfecto. ¿Qué hace aquí este tío ahora? No me pueden abrir aquí. Mira este como va a tope corriendo, tú. Qué barbaridad. Es que no tiene sentido, tío. No tiene sentido. O sea, ¿en qué momento es buena idea o crees que es buena idea literalmente ponerte a hacer eso? O sea, de no saber información ninguna, te pones a correr por todo el mapa. Saliendo en un momento, joder, minuto y medio, tío. Que no es que estemos minuto 2:30, 2:40. Bueno, por lo menos para saber qué tengo aquí, ¿sabes? Se ha muerto. ¿Cómo te has muerto? Rubble and pick. Don't pick, don't pick. Se muere. Nada, tío. Come on, guys. Nada, no se puede hacer mucho aquí, tío. No, no se puede hacer mucho aquí, eh. Se ha quedado uno de vida este, tío. Qué pena. Pensé que había matado al de la ventana. Nada, este equipo es puta peste, eh. Es puta peste, tío. Este equipo es una puta basura de equipo, tío. Qué barbaridad. No saben defender, tío. O sea, es como... ¿Habéis visto antes la diferencia de equipo tan grande? Aquí igual, es un... retrasado, la verdad, siento mucho por ellos. La verdad, no tengo culpa, pero, en fin. Mute, me interesa Mute. Ya que tenemos una clase, voy a jugar una clase. Jugando con esa mira, que esperemos que ahora este tío. Es que el problema encima es que no abre tampoco las rotaciones, ¿sabes? Voy a abrir todo y que él lo ponga donde le da gana. Trampillas. Come on. Again, two guys FK, come on. Tío, otra vez, dos personas a FK. Qué barbaridad, tío. O sea, que esté yendo una puta clase a reforzar una trampilla, que es literalmente el personaje más lento del juego en defensa. Es el más lento del juego, eh. Porque su secundaria es la escopeta. Bueno, secundaria, su arma secundaria como tal es la escopeta. Y ya habéis visto lo lento que voy. Por el escudo que llevo detrás, ¿sabes? Que es, en fin. Voy a poner esta aquí más que nada para saber cuándo venga, ¿eh? O sea. Vale, me voy a meter contra ellos. Espérate que se va a morir. 3, 2, 1. Madre mía. ¿Qué han roto? ¿Por qué la ha roto el este? No lo he entendido. ¿Está, esto está como está? Esto es increíble, tío. No, no sé qué hacer, Qué barbaridad, tío. Vale, van para zona de ático. Vamos a ver qué tiene. The Arrow Meeting. Perdón, para zona de meeting.
No me puedo ir de aquí porque al momento que me pire. Vale, así que me voy a ir. No se rompa la trampilla, tío. Gracias. With me, Alibi. Oh, with me, stay. You run? He ran, main. Very nice. Careful on main, guys. But nice. Bien, Alibi, bien. Well played, Alibi. Estaba escuchando algo, tío, por eso no me quería fiar, tío. Qué absurdo, quería romper la mira y no me dejaba, tío. Me la ha jugado, pero bastísimo, eh. Está aquí de nuevo, tú. Creo que es la Alibi. Perdón, la Alibi, la Ivana. With me, Big Tower, upstairs. Aquí me quedo. Running. No podía pasar. Bueno, play. Vale, no la nadie, claro, la realidad, tío. Muy bien, la verdad, muy bien. Madre mía. Ha venido corriendo desde tomar por culo. Se ha ido por aquí. Luego, madre mía. Está loco, ¿sabes? ¡Que voy! ¡Que voy! Vale, venga, al menos hemos ganado uno en defensa, tío. Qué bárbaro. Lo bueno es que el ataque. Bueno, lo bueno. Tenemos bastantes operadores. Lo mismo me voy a meter un pusheo rápido en vetador. Me jode eso bastante. Quería jugar un Bleach, tío. Quería jugar un Bleach bastante fresco. Vale, van a estar arriba. Vamos a intentar meter presión nosotros con montaña por donde podamos, la verdad. Si ellos abren la zona de la brecha, perfecto. Intentamos meter por allí presión. Si no, intento meterme por la zona de ático. Aunque, bueno, tenemos Maverick. Perfecto, sí. Me voy a ir con Maverick, 100%. Venga, gente, necesitábamos esta rondita, ¿eh? Esta era la importante, esta ronda, tío. Era muy importante. Fíjate que también ha sido de que la Ali había pasado justamente por delante de la escalera. Y cuando yo estaba subiendo la escalera he dicho, digo, estoy escuchando algo. Y efectivamente, tío, ha tenido muy buen timing. Muy bien. Qué pesado el Shadow este con marcar las cámaras, ¿no? Qué cansino, tío. Ok, están arriba. Vamos a ir nosotros. El Maverick, lo que tendría que estar haciendo sería revisar aquí, ¿vale? Para que no ocurra lo que me he hecho yo con ellos en la primera ronda, ¿vale? Vale. Allí no puedo subir más, ¿verdad? No, vale. Estupendo. ¿Dónde estoy? He salido mal. No, creo que he salido bien. Estupendo. ¡Estamos increíbles! ¡Amigos! Venga, necesitaba un poquito de show. Necesitaba un poquito de esta ganada. ¿Está rota? No, así. Vale. Vamos a ir atacando desde acá abajo. Aquí mientras subimos, no va a ser que haya algo. Vale, hemos estado viendo que no había nada. Ok. No puedo. Ok, ok. Un poco extraño, pero bueno, está. Vale, va a romper el mute. Go Thermite. Walk with me. ¿Qué? ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene de que haga eso, tío? ¿Por qué he hecho eso? No tiene sentido, tío. No tiene sentido, ¿por qué hago eso? Es absurdo. Estoy muy lejos, él tiene más que de tiempo de sobra de coger y disparar. Es absurdo lo que he hecho, tío. No tiene sentido. No tiene sentido, tío. No tiene sentido, cagada mía, lo siento. No tiene sentido, tío. ¿Por qué hago eso? O sea, mientras lo estaba haciendo, digo, ¿qué hago? Vale, voy a pegar justamente el tepo para ver el conector.
Acá entra fuego. Nice. Muy bien, tío, muy bien. A ver, si corrigen mi cagada, tío, si ganamos esta ronda, por lo menos. Está cerrado. Es que han cerrado eso, tío, ahora, tío. No la cagues. No te pongas. Oh, hostias, qué cagada. Qué cagada. Sí, mucho movimiento, tío. Vaya cagada. Vaya cagada. O sea, creo que es la peor AS que he visto en mucho tiempo, qué barbaridad. Vaya cagada. Qué cagada. Vaya mierda de refrag. Te pones a recargar directamente en su puta cara con cuánto, 10 balas todavía. Hostia, el otro literalmente recargando, yéndose de espalda porque estaba escuchando todo. ¡Qué cagada! Gente, merezco esa. Quiero olvidar ya esta partida, quiero el siguiente, quiero ir next, la verdad, quiero ir next. No, no me está gustando nada. ¡Qué cagada, tío! Van a ir abajo del todo, ¡qué cagada! ¡Qué sinsentido! Una brava, y me pongo a limpiar lo que hay aquí en la puerta y tal. Es que está perdida, tío. No me he engañado, si estoy, voy, vamos uno para 4, uno para 5. Me queda feca, la verdad, lo siento mucho. Mira que este mapa es un mapa que me encanta. Pues siempre me tocan cosas, me tocan equipos de mierda, tío. Y lo digo, aquí entro en mi culpa cuando he hecho la cagada esta de montaña. O sea, no tiene ningún sentido que me haya puesto cosas. Y lo peor, que es que me he puesto a dispararle y me he puesto a dispararle y he dicho, digo, ¿por qué hago eso? Y encima no he ni seguido disparando, tío, soy gilipollas. En fin. O sea, un tío que era totalmente mío. O sea, estaba muerto, tío. Qué barbaridad. Esto es nada, esto esta vez siguen los dos putas FK, tío. Los dos iguales, qué puta realidad. Los dos iguales, todo el rato, tío. Siempre es uno de los saudos y otro que se queda puta FK toda ronda. Vale, tienen Valkyria, de poco va a servir, la verdad. De poco va a servir. Luego la gente no mira las cámaras, no mira nada. Qué barbaridad, tío. Qué cagada, tío. Vale, voy a romper los caíz y todo esto. Vale, sí, vale, aunque sea para que podamos abrirlos. Es igual fallas. Ah, éxito. Vale, se me muere. Muy bien, no me muero. As, amigo. ¿Las has abierto? No, voy camino. Ya, no ha tirado ni bien la 20, la madre que le parió. Voy a cobrar break, break de mira esto. Bueno, pin, careful. Se muere el otro, tío. Se muere el otro. Esto es increíble. Y ahora Ash se pira. ¿Ha roto? No, tío. Hey, Ash, broken de mira, broke. Nah, no me hace nada, tío. Nah, esta gente, tío. Qué barbaridad, tío. Creo que es lo más absurdo que he visto en mi puta vida, tío. Vale, tío. 2 horas con la puta guiana, 2 horas con el puto dron y al final no ven que hay nada. Ay, Dios mío, tío. Nah, estoy fuera, estoy out, tío. No me apetece jugar, tío. ¿Creéis que va a haber alguien por...? ¿Cuántas tapas hemos roto? Bueno, mire. Encima de la caja. Solo queda un atacante vivo.
on the top. Where? No, tío. No me digas que se me ha visto. Se estaba viendo, estaba el humo en perfecto, a ver. ¿Qué es esto? Si se me ha visto entero. ¿En serio? Wow. Mi idea era tirar otro humo, pero no me iba a dar tiempo, gente. O sea, iba muy justo, tío. No me daré nada aquí a esta gente, tío. Bueno, vale, qué pena, tío, qué pena. Uy, voy a dejar de grabar, tú, la costumbre de acabar partida y cortar. Qué feo, ¿no? Qué fail más feo, tío. Wow, me ha... Yo estaba devastado. Igualmente, en cuanto he visto dos, luego fíjate, tienen la info, tal. Nah, todos callados, tío, me ha dicho uno algo. En plan, pues muy bien. Vale, pues vamos a quitarlos de aquí, una pena, ¿verdad? Una pena. Pero bueno, al menos hemos muerto luchando. Casi, casi que no, también te digo, pero hemos muerto luchando. Oryx, Mozi. Venga, va, Oryx, Mozi. Oryx, Oryx, vale, Oryx, Mozi. Vale, perdón, lo he liado. Montaña y Brava. Montagne y Brava, una pena, ¿verdad? Montagne y Brava. Vale, como no hemos obviamente ganado, vamos a la siguiente. En este caso van a ser 4 partidas. Porque llevamos poquito, yo creo, ¿no, gente? Sí, vamos a hacer una más, va. Vamos a hacer una más, me apetece hacer una más. Qué pena, tío, qué pena. La verdad, qué pena. Me hubiera gustado esa de aquí. ¿Qué esto qué es? Mira, win rate de operadores que tenemos. ¿Lo veis, verdad? Sí, me he quitado esto un momentillo. Ay, perdón, voy a hacer antes que nada esto. Sorry. Captura y captura. Perfecto, ya puedo verlo de nuevo. Ay, no me sale ahora. No, no me sale. Vale, pues ya me sale. Una pena, la verdad, una pena. Una pena. No, no sé, tío, me he quedado bastante devastado. Las, no sé exactamente qué es lo que ha hecho con los pepos. No sé muy bien nada. No sé qué están haciendo la Iana y el y la As cuando ha empezado a pushear la zona de Torre Grande. Que sí, que había una persona, pero es que tampoco estaban decidiendo por entrar. No sé, dale agresivo, tío, dale agresivo. No sé, yo creo que la... Aquí, a nivel mental, he ido, o sea, literalmente, me he matado, literalmente a nivel mental, cuando he hecho esa cagada con montaña, tío. La verdad. Ha sido como, pues vale. ¡Uy! Mirad esto. ¿Ves esto negro? Es el. Es el esto de aquí del teclado, tío. Qué bárbaro. Se me ha pegado, tío. Tengo algo aquí pegado, tío. El antidelitante, ¿sabes? Otra vez en ataque. Hemos hecho alguna partida en defensa. No, ¿verdad? 4 de 4 en ataque, me parece. Ah, bueno, sí, no, la anterior ha sido defensa. Vale, prefiero jugar praderas a jugar villa. William Villa, dice Oryx el otro, vale, pues bueno. Vale, otra vez Oregon, va, a ver si ganamos alguna. Bueno, club, bueno, de ataque, no sé qué. Vale, vamos a ver qué operadores puedo elegir. Voy a borrar estas dos capturas. Esto por aquí, perfecto. Vale, estamos en ataque nuevamente. Pues si no meten un Thatcher, me pillo un Thatcher, así para quitarlo ya del medio, ¿sabes? Jackal estaba muerto para nosotros, ¿verdad? Sí. Jackal fuera. No sé qué vetar, la verdad. No sé. Es que no... Estaba pensando, tío. Estaba pensando en cosas que sean útiles, pero a la vez que no vaya a utilizar yo. Aquí, si podemos quitar un Kaiz, perfecto, tío. Aunque vamos a coger Thatcher, pero bueno, si nos quitamos de tonterías, ¿eh? Ah, mira, bueno, mira aquí. Que no sé, es que luego no entiendo a la gente, tío. O sea, si os dais cuenta, hemos visto prácticamente una as en todas las rondas, en todas las partidas, ¿eh? Una caveira. Ok. Vale, gente, vamos a ir con... Vamos con un Flores en lugar de con... Pues que en verdad está todo abierto, está todo libre, tío. Vale, pues miramos ahí con un Flores. ¿Está Flores abierto? Sí. Estamos. Tengo los de raíces, sí. Vale, tengo esto. ¿O qué más tenemos? Claymores.
¿Qué tenemos aquí del equipo? Vale, tiene claimers. Tenemos un Heartbreaker. No porque lo matamos. Bueno, lo matamos, no lo mataron, vaya. No puedo jugar, no puedo jugar a Heartbreaker, ¿vale? Aquí sería lo suyo. Vale, no iban, no iban aquí, es absurdo. Este señor, ¿en qué época vive, tío? 2016. ¿Qué? Liquid Metal. Es Esmeralda 5. Este tío no sabe que aquí un Ivana estando arriba es como... No sé, tío. Como intentar encenderse un cigarro debajo de la lluvia. Vale, vamos a intentar matar de una manera. Y esa manera va a ser literalmente... Bueno, para empezar vamos a meternos ahí, ¿vale? Para que solo lo sacáis. Con el dron de flores. Están aquí arriba, ¿vale? Ah, no están arriba. Ah, sí que están, pero están en el otro lado. Vale, pues muy bien. Vale, están aquí arriba. Aquí Neibara tampoco te sigue rentando, la verdad. Sí, 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 sí. Twitch está viva, sí. Voy a coger una Twitch, Viene mucho mejor. La verdad, viene bastante mejor. ¿Estamos grabando o estamos ready? Qué poquito tarda en buscar ahora, ¿verdad, gente? Tarda muy poco. La he liado, pues nada. Tengo que subir manualmente. Vale, eso sí, vamos a intentar. Vamos a ir rompiendo cámaras, ya que estamos. Vale, ya que estamos un poquito, vamos a ir sacando toda la información posible al enemigo. Ahí hay uno, ¿verdad? Aquí. No, se me ha hecho uno, pero no. Vale, ¿cómo me pega el mute de arriba? ¡Qué barbaridad! Bueno, pinchu, en bathroom. Sí, en bathroom. Bandit and mute, en bathroom. Vale, vamos a ir ya de primeras a romper esto. Hola. Ah, con el no puedo subir, sube, ya. Se muere, tío. Qué pena. Se ha muerto más. Where'd you just get killed from? Voy a esperar a ver si viene alguno de estos dos, Que uno de ellos ha subido. El otro no. Vale, Ivana. Ivana es capaz, puede hacer esto. Vale, esto va a ser complicado pasarlo para acá. No, qué pena, tío. Fucking mute. Vale, pues ahí nada. Gente, estamos los, ¿vale? Estamos los, la verdad. Hemos roto cámaras, al menos sí. No, estamos los, sorry, la verdad. Necesitamos llevarnos alguna kill, tío. No, este no me va a asomar más. No me va a asomar más y lo peor es que necesito campear esta ventana, tío. No, estamos en loses, tío. Estamos en loses. Me va rondando el carete. Sí, suerte, ¿sabes? Suerte, suerte. Suerte. Madre mía, pero esta gente, ¿qué hace? ¿Esta gente de qué va, tío? Vale, se está mucho. Es como... La verdad, es como... Es para decirle, joder, ¿desde cuándo lleva el smoke ahí campeando, tío? La verdad, o sea, ¿desde cuándo lleva campeando ese tío? O sea, porque yo estaba arriba del todo en el tejado. O sea, ese ya estaba ahí campeando. Pues está muy bien, la verdad. Wow. Tengo un as, no tengo as, tío. No tengo putos entry fraggers. No apetece jugar support así con esta gente. O sea, jugando así con esta gente, que son literalmente puro tryhard de quedarse ángulos y tal. Support no podemos jugar, tío. Es lo peor que podemos hacer. Tengo un bleach activo. Creo que sí tenemos bleach activo, O sea, no está baneado. Bleach. Lo malo que van a estar aquí. Aquí venía mejor una Twitch que antes, pero bueno. No, tampoco, pero esta gente, ¿qué coño hace? O sea, son prema de 5 y por eso están jugando así. Porque es putamente... No, no, o sea, es como otro nivel, ¿sabes? No, no, están abajo, ¿eh? Vale. Ok,
Qué barbaridad. Vale, vale, no, no, no puedo decir mucho, la verdad. Se han cerrado aquí, esta gente interesada. ¿Qué es esto? Your basement. ¿Qué coño, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué, contra qué tipo de especímenes estamos jugando, tío? La verdad, o sea, ¿contra qué tipo de jugadores estamos jugando? ¿Qué es esto? No podemos ir por Princi. Está abierto. Se ha quedado muy tocado. No sé si va a hacer, tío. No sé qué tengo en el arma, tío. Vale, ya que estamos por aquí, nice. Vamos a ir nosotros ahora sí que desde aquí, Me voy a comer el Fenrir. Pero bueno, si me campean aquí la... No lo veo, tío. Me la tiro al suelo. Vale. Cuidado atrás, amigo. ¿Veis? ¿Se la hace? ¿Veis? Buena fans. Planting. Va, ya cayó. O sea, no se ha muerto. Nice. Qué barbaridad, tú. Es que son, o sea, es que no tiene sentido lo de la primera ronda, la verdad, entre tú y yo, no tiene sentido ninguno. Luego los Fenrir ahí y tal, pues, qué, la verdad. Claro, es que no me estaba viendo para el escudo, tío, digo, ¿cómo coño está? Venga, vamos, a ver si podemos, si nos llevamos, a ver si nos llevamos 2 de 3 en ataque, está de putísima madre, cierto, está muy bien. Igualmente, habiéndonos llevado ya uno, no está tan mal tampoco, ¿sabéis? Lo importante son luego las defensas. Tenemos que coger confianza ahora, tío. Para que el equipo coja esa confianza, esa... ¿sabes? De hecho, contra... como consejo, ¿vale? Contra equipos que son así, de este estilo, que son ultra tryhard, que son ultra de coger píxeles, ángulos y tal, jugad agresivo, jugad... no juguéis tan igual, tan pasivos como ellos, porque entonces ganan ellos, ¿vale? Porque a ellos lo que les interesa es que tú no pases por ahí, que pierdas tiempo, tal, no sé qué, ¿vale? Aquí, guau, es que aquí montaña vendría bárbaro. Este me va a joder bastante. Pero bueno. Pues muy bien, la verdad. Vamos a marcar de momento. Vale. Epa. De perra, tío. Está aquí, Me piro. Te imaginas porque tenemos ahí un caíd. Está la puerta, tío. Vale, si este viene. No podemos, Opa. Ahí aquí. One with me. Es que aquí me va a ver el entero. O sea, por el escudo, tío. Que es que me ve la cabeza entera, tío. Vale. Ahí, cállate, cállate. Bueno, en garage. Dash en garage. Come on, friends. Okay, go ahead.
bien. Esto a nivel moral es increíble, gente. Es puto increíble, tío. Otra vez, guys. Muy bien. Bien, es que no han hecho nada. O sea, o sea, estáis viendo lo que está pasando en esta partida. ¿Qué tipo de... qué rango son? Es que no tiene sentido. No, son puro esmeralda, estás, pero esmeralda es uno, o sea que... No sé, o sea que son... Son absurdos, tío. ¿Qué coño es esto? No tiene sentido, ¿verdad, gente? Pero ninguno. Vale, defensa, por favor. Tiempo 14. Defensa... Un mute estaría muy bien. Vale, mute tenemos. Vale, rápido, Carmelo. Alibi. Vale, alibi. Alibi no... Sí, porque no hay otra cosa más. Me quedan pocos operadores en defensa, ¿eh? A todo esto, tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay, tengo un Fenrir! ¡Ay, un Fenrir! Ah, bueno, lo han cogido, vale. Un Fenrir era muy clave, ¿eh? No está bien, tío. Qué horror, ya. Vale, abro yo acá. Me podría haber hecho hace un momento. Cierro, que cierren ellos allí en garaje si pueden. O si no, lo hago yo en un momento. Hace usted, cariño. Vale, has comido. Vale, de hecho, tengo preparado el salmón para... Vamos, lo haré, pues yo comeré antes. Vale, un besito. Sí, que sale, ve. Sí. No me da tiempo, gente, no me da tiempo hacer eso. No me da tiempo. Vale. Nice. Vamos a mirar mientras nuestras cámaras. No me da tiempo, gente, hacer eso. Sería muy importante, muy bueno. No tengo tiempo. ¿Dónde he puesto la segunda? Aquí, vale, están aquí, vale. Tiene que... Qué buena. Nice. Es que son muy malos los otros, cosa mía. Han empezado muy bien como haciendo cosas de tryhard y luego como si son puto inútiles. ¿Han abierto? ¿Han abierto? Venga, ese. No plegues. Pues, que no sé qué han hecho. Last roof. Sí, la marca. Vamos a esconder mierdas. ¿Qué está haciendo, tío? Ah, que está. Ah, que está en la calle, vale. Vale. Digo, ¿por qué está disparando aquí abajo todo el rato? Claro. Porque estaba el otro en la calle que parecía su casa. Parece viviendo en la calle, tú. Soy tu muy grande el Johnny, que he puesto buena gente al tío. Tiene sus errores como todo el mundo, pero es buena gente el tío. Me cago bien. Vale, pues bien, la verdad, bien. Gimnasio, quieren ir. Gimnasio. Un cassette. No tenemos cassette, qué pena. Ya. Un mute. ¿Has una puerta? Creo que no. ¿Gimnasio dice? Sí, vale. ¿Downstairs? If you want. Vale. Vamos a ir abajo. Vale, entonces sí que cojo un alibi. Me veo bastante más a gusto. La verdad. Sí, me veo más a gusto con un alibi aquí. Total, aquí van a abrir cualquier parte, ¿sabes? Vale, oye, hemos empezado bastante como el culo. Pero bueno. Siempre amanece un nuevo día. No, iba a hacer un dicho, pero se me ha olvidado completamente. Siempre hay un nuevo sol cada día o algo así. Con esto de esperanza, ¿no? No sé. Vale, aquí podríamos cerrar. Cerramos entero. Vale, visto lo visto, vamos a abrir aquí. Así que sí, aquí sí que abrimos. No sé hablar, tío. Parece que estoy rapeando. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, rumba. Vale. Ahora abro yo para acá. Vamos a ver, ya no he hecho esto aquí. Perfecto. Tranquilo, chicos. Ya lo hago yo. Soy el abre cosas. Ay. Vale, han hecho. No había visto a ese tío. Vale, sorry. Chiqui, chiqui, rumba. Este sí para amarillas. Para amarillas, para la cara. Para azules. Vale, y si no nos confiamos, esto debería estar bien, ¿eh? Aquí estamos. Aquí. Me quedo yo acá. Sí. Abrimos todo.
on dirt, I think. Coming kitchen. Si una trompeta, ¿sabes? Tiene que haber puesto algo en principio, no te digo. Era buena, habría matado al Zemet. ¿Tengo uno más? Sí. Dirt. Doing tunnel. Yeah, in dirt. That might fire it. One in bar. My bad. Qué fail este, tío. Qué pena. Lo he hecho bien igualmente, ¿eh? O sea, si os dais cuenta, he tirado la alibi para que pasaran por ella cuando entraba. My bad aquí, podría haber hecho mejor, la verdad. No sé si le he llegado a pegar al... A ver, si le he dado, pero soy muy lento, tío. Igualmente tenía miedo de que me atacaran desde... desde atrás. Vale, vamos a ir capilla nuevamente, sí. Un pulse aquí no estaría nada mal, tío. No estaría nada mal. No tenemos miras largas, es lo malo. Ya. Bueno, no pasa nada. A ver, ha sido bastante inteligente por mi parte. Lo he dicho, tirar la alibi ahí para saber dónde estaba. También lo sabía mi equipo. Creo que mi equipo ha matado a Thermite, que era el que llevaba el Sedax. Hubiera muerto, gente. O sea, por el... Si os dais cuenta, en el... ¿cómo decirlo? Me tienen en el ángulo, ¿vale? O sea, por mucho que yo hubiera matado a ese, me hubiera matado el que venía desde el pasillo, ¿vale? Que había uno justamente entrando por puerta principal en ese momento. Vale, vamos a ir trampilla, bueno, que vayan ellos. Vale, tendría que abrir, tendría que abrir o el Lesion, o el Dog, o el Smoke. Cualquiera de ellos me sirve. Cierro yo, sacerdote. Ok. Vale, voy a intentar ir a C4, pero antes han tardado bastante. Ya, yeah, tío. You have Safkan? Ok, nice. Hostia, pero ¿qué ha pasado con refuerzos? ¿Qué cojones, no? De modo. Es que, gente, aquella info, la de allí, ¿vale? El túnel. Hay gente que llama túnel, hay gente que llama dirt, que dirt es tierra, ¿vale? Pero bueno, lo normal es dirt, en plan tierra. ¿Tengo C4? Sí, a ver si el BLI no voy a tener C4, ¿no? Vale, vamos a seguir observando las bombas, posiblemente azules. Sí, principal nada. Trampilla nadie. One in dirt, careful. Two on tunnel. Main stairs. Vale, ahí tiene un gas. Cuidado, voy a aguantar. Shoot tunnel. Esos azules. Sí. Ay, lipo ya saltado. Vale. No, tío. Señor, tío. Que falta el otro aquí, tío. Lo tienen, lo quedan, Julie, tío. Vale, bien. Era bastante lógico que me pusiera justamente el de túnel, ¿vale? Oh, bueno, main. Ay, va, estamos losa, tío. Tiene que pulsar ya este,
One in main. ¡Ah! Tiene que haber corrido, tío. Le he pegado, no le he pegado, tío. Es que me lo ha pegado todo, qué barbaridad. Olvídate, olvídate. ¿Tienes el axe? Sí, corre. Left, he's planting. One down, left. Use brain. Aguanta, no tengo. No tenemos cámara ninguna, tío. No corras tanto, no. ¿Dónde vas? Lo he tirado, tío. Well play. Joder, mira que ha hecho bastantes cosas mal, como ponerse a correr por todos lados sin revisar nada, tal. Bueno, hemos muerto solamente con dos. No, con tres. No ha apuntado uno. ¿Quién ha muerto? Alibi, perdón. Alibi, cierto. Vale, bueno, ganamos esta, amigos. Oye, no ha ido nada mal el día, ¿no? Hemos perdido, creo que solamente una, ha sido la primera, si no recuerdo mal. Aquí hemos perdido tres, vamos a salvar a dos. Vamos bien, vamos igualmente en positivo, ¿no? No, en positivo mis cojones. Que vaya, en positivo, hombre. Vale, vamos a dárselo a... Es que no sé si era este el que estaba hablando, la verdad. Me gustaría saber, salvando el tabulador. No sé, a dárselo a este. Vale, fallo mío, tenía que haber corrido. Ahí, imagina por qué, ya sabe que estoy aquí y tal. Y mira que mal timing, justo dejo de mirar principal. Viene el tío, mata al otro. Vale, ahora sí. Vale, ¿cuánto dan? 80, 90, 90, vale. Vale, vamos para atrás. Matamos a los moridos y resucitamos a los muertos. Que bueno. De conocimiento. Venga, perfecto. Atacantes han muerto. Twitch solamente. Uf, nos quedan poquitos, eh. Nos quedan poquitos. Y de acá a Pulse y Alibi. Aquí nos quedan nada y menos, qué barbaridad. Pues igual el siguiente día es el último, eh. O sea, el último capítulo. Pulse ha muerto, ¿verdad? Sí. Porque mirad los operadores que nos quedan. De aquí nos quedan 4. De aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora nos quedan más. De hecho, nos quedan 8. Vamos a revivir a uno más. Que aquí va a ser a montaña. Igual me pillo un montaña. Es bastante fresco. Vale, montaña revivido. Ya has comentado que para la siguiente temporada haremos reglas más estrictas. En plan de no poder revivir a un personaje más de X veces. Vale, y aquí Alibi acaba de morir. Por eso no puedo salvarla. Pues un Lesion, ¿verdad? O incluso una ELA, gente, una ELA. Una ELA, el juego full escopeta, tío, me apetece bastante. Vale, pues amigos, hasta aquí el noveno episodio. Lo he revivido, ¿verdad? A ELA, sí. Nos quedan 2, 3, 4, 5 operadores en defensa. Nos quedan 4, 5, 6, 7, 8, 9 operadores en ataque. Al final ten en cuenta que en ataque suelen morir más porque nos tocan más veces en el bando atacante de primeras. Y porque atacar es más complicado que defender, ¿vale? Mi gente, sin más, por supuesto, un like arriba. Siempre se agradece. Nos vemos. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo.